Los saludo desde El Samán, un sitio icónico y representativo para todos los ICESistas, ubicado en nuestro campus al sur de la ciudad. Me encuentro con Enrique Ramírez, director del Global MBA. Esta maestría te permite vivir una experiencia internacional sin tener que renunciar a tu trabajo, gracias al convenio que tiene la Universidad de ICESI con la Universidad Tulane en Estados Unidos. Enrique, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien. Chévere estar aquí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por tomarte el tiempo de contarle a todas las personas que nos están viendo todo lo que necesitamos saber acerca del Global MBA. Empecemos por contarle a todas las personas que nos ven qué beneficios tiene estudiar el Global MBA en ICESI y qué significa doble titulación. Bien, pues muy bueno estar aquí compartiendo en este espacio con ustedes para contar sobre nuestro programa. Lo primero que habrá que decir es que este es un programa de doble título. Cuando usted termina los 4 semestres que tiene el programa, obtiene el título de Tulane University y el título de la Universidad de ICESI. El título que obtiene de Tulane es el título de MBA. Es el mismo título que usted obtendría si viaja a los Estados Unidos y estudia un MBA con Tulane en New Orleans o en Houston. Ese título se lo vamos a dar aquí, estudiando en ICESI. Y tiene el título también de la Universidad ICESI de Magíster en Administración. Eso es lo que significa el doble título, es una opción que se genera tan pronto usted termina el programa y cuenta usted entonces con un título de una universidad reconocida a nivel mundial, como lo es Tulane, y una universidad con un reconocimiento muy grande en Colombia, como lo es ICESI. En eso consiste un poco cuando nos referimos al doble título. Enrique, hablo de Global MBA y pienso, ok, ¿qué países, qué experiencia se vive en el Global MBA de ICESI? ¿Qué experiencia internacional? Bien, es muy importante entender qué significa el Global para nosotros, porque en este programa, a diferencia de otros programas que ponen Global como opcional, nosotros tenemos el Global incorporado en 3 experiencias internacionales que viven los estudiantes. Nuestros estudiantes tienen la primera experiencia en New Orleans durante 2 semanas, en la cual toman un curso con estudiantes de MBA de Tulane en New Orleans y en Houston, comparten clase, hacen trabajos conjuntos con ellos y además tienen un curso exclusivo para ellos durante esas 2 semanas en el campus de esta universidad en los Estados Unidos. Bien, Global también significa el curso que nuestros estudiantes toman en París. Cuando están terminando el 4º semestre, viajan a Francia y toman un curso en una universidad aliada de los Estados Unidos. Y el Global nuestro termina con una experiencia internacional en Beijing, donde reciben un curso de Cross Cultural Management y visitan empresas emblemáticas como Huawei, Lenovo, que son las nuevas empresas chinas que están dominando el mundo. Y el cierre un poco de la experiencia internacional la viven los estudiantes cuando van al grado en la Universidad de Tulane y viven un grado como si hubieran estado en los Estados Unidos estudiando el programa. Creemos que esta es una opción muy interesante para profesionales colombianos que por razones laborales o por razones familiares no se pueden desplazar a los Estados Unidos a vivir a tomar un programa de clase mundial y lo pueden realizar bien sea desde Bogotá o desde Cali, porque nuestras clases se viven en Bogotá y en Cali, y cuando hay profesor internacional se juntan los dos grupos aquí en ICESI, o cuando hay viajes internacionales pues viajan los dos grupos a tomar el programa. Bueno, me parece supremamente valioso conocer 3 países, vivir la experiencia de 3 países y con 3 instituciones educativas diferentes. Enrique, contémosles un poco a las personas que nos están viendo acerca de Tulane. ¿Qué podemos decirles acerca de la Universidad de Tulane? Bien, pues esta es una universidad cuya escuela de negocios tiene más de 100 años de fundadas, que tiene una red de egresados, solamente la escuela de negocios, de más de 21 mil personas, que tiene egresados ubicados en alrededor de 100 países en el mundo. Entonces estamos hablando de una universidad muy importante a nivel mundial. Y es la posibilidad de entrar en una red que tiene hoy muy buenas relaciones en China, en Europa, en Latinoamérica. O sea que nos sentimos muy orgullosos del aliado que tenemos para este programa de maestría. Bueno, le contaba hace un momento a nuestra audiencia, le hablaba de las certificaciones. Contémosles como en profundidad de qué se tratan, cuál es la importancia. Bien, la importancia que tienen las acreditaciones es que son exigencias de mejoramiento continuo y son estándares que uno se pone para mejorar el programa. Nosotros hemos decidido ponernos estándares mundiales de alta calidad y por eso nuestro programa de MBA
cuenta con la acreditación AMBA, que es una acreditación que se da a los mejores programas de MBA en el mundo, la da una organización basada en Londres. La otra acreditación la recibe la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, y es la acreditación ACSB, que en Colombia solamente la tienen dos universidades, ICESI y la Universidad de los Andes, y el grupo de universidades de Latinoamérica y del mundo que tienen estas universidades son solamente las mejores. Nosotros estamos en esa liga haciendo nuestro mejor esfuerzo por tener estándares mundiales de alta calidad y por responder un poco a las expectativas que tienen nuestros estudiantes de tener programas que respondan a sus intereses. Bueno, pues el MBA, el Global MBA, me parece que es algo muy importante, me parece que es algo que les aportará mucho a ustedes como profesionales, y sobre todo porque ICESI es una universidad con una calidad muy alta. Me imagino que así es la calidad de los docentes que tenemos en este programa. Contémosle un poco a nuestra audiencia cuál es la trayectoria y la experiencia de los docentes de este programa. Bien, en este programa, pues poco más de la mitad de los profesores son profesores internacionales, que se dan obviamente por la alianza que tenemos con Tulane University, pero además por otros profesores que tenemos invitados en el programa. Nuestros profesores son de Estados Unidos, profesor, tenemos de Estados Unidos, de Francia, de Rusia, de India, obviamente de Colombia, de España. Luego tenemos la experiencia que viven los estudiantes, no solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino de interacción cultural con los profesores, es muy valiosa. Y el otro punto que es muy importante para tener presente con los profesores tiene que ver con su formación. Son profesores con una sólida formación, muchos de ellos con estudios de doctorado, con estudios de maestría, y una cosa muy importante, con experiencia relevante en el mundo corporativo, con experiencia de empresa que traen a compartir con los estudiantes y a generar conocimiento con ellos. Enrique, contémosle a nuestra audiencia cómo es la malla curricular del Global MBA. Bien, nuestros cursos están respondiendo a cuatro grandes intencionalidades. La primera intencionalidad tiene que ver con formar el líder, con formar la persona, y entonces ahí hay cursos en liderazgo, en trabajo en equipo, en desarrollo de capacidad de toma de decisiones, en comunicación, en pensamiento innovador, en pensamiento crítico. Eso están orientados a formar al líder, a formar y desarrollar habilidades en la persona. Luego hay otro grupo de cursos que quieren que el estudiante entienda bien el entorno, que entienda el campo de juego en el que se desarrollan las organizaciones, y ahí caben el curso de entorno económico, el curso de entorno político, el curso de entorno legal, el mismo curso de responsabilidad social. Luego hay otro grupo de cursos que van orientados al conocimiento de las áreas funcionales de la organización. Entonces, obviamente está el curso de finanzas y gestión contable, está el curso de mercadeo, está el curso de abastecimiento, y luego hay otro grupo de cursos que están apostándole a desarrollar esa visión global y que están muy ligados con las experiencias internacionales que se tienen. Y ellos son mucho más vivenciales en la medida en que en el programa los estudiantes, como lo hemos mencionado, pueden tener la oportunidad o tienen la oportunidad de estar en diferentes países y vivir diferentes culturas. Hace un momento comentabas, Enrique, nos hablabas de dos grupos, de que había un grupo en Bogotá y otro grupo en Cali. ¿Será que podemos aclararle a nuestra audiencia de qué se trata esto? Sí, yo creo que es muy importante, porque si usted nos está viendo y está en Bogotá o está en la costa o está en Cali, puede cursar el programa, primero porque tenemos clases cada 15 días y eso permite organizarse muchísimo. Nuestras clases son viernes en la tarde-noche y luego el sábado desde por la mañana hasta las 3 de la tarde, cada 15 días, entonces eso facilita el viaje. Y tenemos un grupo en Bogotá y otro grupo en Cali. Esos grupos toman clases simultáneamente, y cuando viene el profesor de Tulane, pues esos grupos se trasladan a la ciudad de Cali. Vale la pena decir que para el grupo de Bogotá el traslado aéreo a Cali está incluido en la matrícula para facilitar su vinculación al programa. Y eso entonces es lo que podría decir del grupo de Bogotá y el grupo de Cali. Son, repito, una sola cohorte la que se mueve, pero con clases en Bogotá y Cali simultáneas cuando no hay profesor internacional. Bueno, pues te cuento y le cuento a nuestra audiencia que por lo menos a mí me parece supremamente importante que los desplazamientos estén incluidos, pues para facilitar toda la movilidad de las personas que se encuentran en Bogotá. Sé que hay muchos profesionales que nos ven que están interesados en inscribirse ya. ¿Qué requisitos deben tener? Bien, pues los requisitos es
ser profesional en cualquier rama del conocimiento. Un programa de MBA es para cualquier rama del conocimiento, un profesional que quiera desarrollar mayor competencias en el mundo de las organizaciones, aprender del mundo de la gerencia. Entonces, pues obviamente están bienvenidos los estudiantes egresados de carreras administrativas, económicas, contables y de mercadeo, pero también los egresados de las facultades de ingeniería, y en general egresados tenemos abogados, inclusive tenemos médicos, que un programa como esto les aporta muchísimo en tanto le desarrolla su capacidad de comprensión del mundo de las organizaciones. Entonces, se requiere ser profesional, indudablemente, ya lo explicaba, que cualquier área del conocimiento, tener como mínimo 3 años de experiencia profesional. Y seguramente usted me está viendo y dice, no, pues yo tengo solamente 1 año, yo entonces y sé si no lo voy a hacer. Y yo lo que le diría es, hay que coger un poco más de experiencia para aprovechar más este programa, para aprovechar más la inversión que va a hacer. Luego, espere el año, los 2 años que le quedan faltando para que ingrese a nuestro programa, para que pueda aportar su experiencia profesional al crecimiento del grupo y además recibir los aportes que otras personas realizan. Entonces, profesional de cualquier tipo de área, con mínimo 3 años de experiencia profesional, y luego en nuestra página web se explican bien los requisitos que hay. Hay un examen de admisión, y ese examen de admisión lo hacemos porque somos unos convencidos de que el grupo y la calidad de personas en el grupo va a aportarle muchísimo al programa, y por eso queremos tener gente que tenga muy buen potencial formativo, y por eso hacemos examen de admisión. En el caso del programa de Global MBA, se requiere poder comunicarse en inglés y poder, obviamente, entender el inglés, tener fluidez en inglés. No se requiere ser absolutamente bilingüe y hablar, como decimos a veces por broma, sin acento, pero sí poderse comunicar bien y entender, porque la mitad de las clases aproximadamente son en inglés. Y tener unas ganas enormes de formarse y de querer tener herramientas y tener competencias para asumir los retos que tiene este complejo mundo de las organizaciones. Bueno, pues yo tengo muchísimas razones por las que estudiaría en ICESI. ICESI es una universidad con una alta calidad en docentes, en instalaciones, nuestro campus universitario que es inmenso. Somos la tercera mejor universidad del país y la primera de la región según las pruebas FAER Pro 2017. Pero, ¿qué nos puedes decir tú, Enrique, de razones para estudiar el Global MBA en ICESI? Bien, pues las razones son el doble título, título de Tulane University, título de ICESI, las experiencias internacionales, la solidez de nuestra propuesta curricular y el respaldo que tenemos de una universidad como esta, en la cual somos unos apasionados por el aprendizaje. Bueno, Enrique, yo te escucho, veo toda la importancia del MBA, pero me pregunto, ¿quiénes deberían estudiar ese programa? Contémosle a esas personas que nos están viendo, ¿quiénes lo tienen, lo deben estudiar? Bien, hay muchos programas de MBA en Colombia, hay diferentes opciones, buenas opciones. Nosotros estamos convencidos que tenemos una de las mejores alternativas para cursar un MBA en Latinoamérica por la posibilidad que da la doble titulación que se tiene con Tulane University, porque nuestros estudiantes, y lo hemos visto al hacer seguimiento a nuestros egresados, transforman su desarrollo profesional. El nivel de desarrollo que se tiene cuando se ingresa al programa, cuando se termina y pasan unos años, es muy contundente para las personas que están en el mundo corporativo, pero también para personas que hacen un MBA porque quieren desarrollar mayor competencia empresarial y quieren desarrollar su empresa o adquirir mayores habilidades de gestión organizacional. Hemos visto los resultados en nuestros estudiantes y estamos muy convencidos de cómo esto le transformará su mundo y cómo le ayudará a desarrollarse profesionalmente. Bueno, Enrique, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por contarle a todas las personas que nos están viendo acerca del Global MBA. ¿Quieres agregar algo? Sí, quiero decirles que la decisión de hacer un MBA es una inversión muy importante desde el punto de vista de recursos financieros, pero también desde el punto de vista de recursos de tiempo. Y cuando uno va a tomar grandes decisiones, quiere tener buena información. Así que en ICESI estamos dispuestos a darles mayor información, nos pueden contactar, los podemos poner en comunicación con nuestros egresados, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, invitar a alguna de las clases para que ustedes vean lo que nosotros tenemos y puedan tener más elementos para tomar su decisión, que ojalá sea estar con nosotros. A ustedes les quiero decir que este es el momento de ser Magíster ICESI, de conectarse con las nuevas tendencias y con las mejores prácticas profesionales. Muchas gracias por acompañarnos.